Hola, he estado preguntando algunas cosas que en la Biblia se habla acerca de preguntar. En uno de mis videos hacíamos cómo el preguntar es muy esencial. De hecho, se admira mucho, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo que nosotros dejamos, padre, hermanos, muchas cosas por seguirte. Y Jesucristo le dice, bueno, dice, ustedes van a tener el doble, el séntuplo de las cosas. Iban a tener una gran recompensa por haber sacrificado estas cosas. Si Pedro no hubiera preguntado eso, pues nadie no hubiera sabido cuál era la recompensa. Entonces, las preguntas son muy importantes, pero por otro lado, cuando empiezan a preguntar, por ejemplo, cuando Satanás cuestiona algunas cosas, ¿verdad?, de acerca de Jehová y hace que la gente utilice esa parte de su cerebro, pues está mal, se mira mal que Satanás pregunte. Por ejemplo, en aquel tiempo, supuestamente, el pecado original, en la que era haber desobedecido y cuestionado al mentado Jehová, y le dice, Satanás le dijo que iba a hacer, le ofreció a Adán y Eva que iban a ser igual que Jehová, conociendo lo bueno y lo malo. Pero la pregunta del millón sería, ¿es malo ser como Jehová? Porque ese era el propósito. ¿Será malo ser como Jehová? Porque cuando llegó Jesús, dijo, ustedes tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y luego Pedro dijo, si ustedes tienen que ser santos como Jehová es santo. Y luego el apóstol Pablo dice, ustedes sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces ya viene una. Entonces nosotros estamos condenados, porque si Adán y Eva pecaron por querer ser igual que Dios, ¿por qué ahora queremos ser igual que Jehová? A mí no me gustaría ser como Jehová, ¿no? Porque Satanás en la Biblia se le pone todavía como una persona más superior que Jehová. Jehová es un Dios que le gusta, según las escrituras, es un Dios que no le gustan las preguntas, no le gusta que lo cuestionen, no permite que quiere que todos se sometan sin preguntar. ¿Ya? Y entonces la parte esa de nuestro cerebro que sirve para preguntar, le gusta mantenerla apagada. Pero está mal hacerlo. Es nada más es una pregunta, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas que Jehová hizo. Por ejemplo, Jehová protegió a David. Y David era un bandolero. Si hubiera estado en este tiempo vivo, David, matando, haciendo, conquistando algunos pueblos, matando, haciendo matazones. Hoy en este tiempo, a David se le hubiera pedido cuentas y lo hubieran encarcelado. Entonces, allí en el hecho de que Jehová haya permitido que David estuviera haciendo eso, muestra que Jehová Dios era también un embustero. Es un embustero, le gusta proteger a su gente, aunque sabe que está haciendo mal, aunque sabe que está haciendo mal. Y entonces se tapan, entre ellos se tapan, ¿verdad? Pero cuando no están en su grupo, entonces son expuestos, como Satanás no estaba en el grupo, pues no le interesaba, pues ¿quién iba a estar en un tipo de organización como esa, en la que solamente se hace lo que Jehová dice
sin cuestionar, sin preguntar, y lo hace por el bien de quién. O sea, ¿quién tuvo la culpa de las matazones que hizo este David? ¿La gente que murió? ¿Las familias que quedaron vivas? Dicen en algunos capítulos de la Biblia que David no dejaba ninguno vivo para que no lo fueran a exponer. Entonces, así es aquí, ¿verdad? Con Jehová. Es una pregunta, ¿verdad? Que ahí les hago. Si usted tiene alguna respuesta, ¿verdad? Que tenga sentido, pues la voy a apreciar. Pero pareciera que a Jehová no le gustan las preguntas. No solamente no le gusta eso, sino que se opone completamente a cualquier persona que tenga una libertad de expresión. Esto quiere decir que todas las religiones que está representada por este Jehová, pues son cultos donde tienen que seguir al pie de la letra lo que se les dice que hagan, sin preguntar y sin hacer nada. Ese es el Jehová que dice que está en la Biblia, ¿verdad? Hay otras preguntas que yo tengo. Por ejemplo, otra de las preguntas es si hay vida después de la muerte. A mí la verdad no me interesa si hay o no hay, si va a haber, si se van a ir al cielo, si se van a ir al paraíso terrenal, al paraíso con las mujeres, las 100 vírgenes o 500 o 1000 vírgenes. A veces sí me gustaría ir, pero o que si te vas a ir al Armagedón, o que te vas a ir al infierno, lo que sea. La pregunta es de que las evidencias no existen, si existe una vida después de la muerte. Para poder tener evidencia, entonces tendríamos que preguntar. ¿A quién tendríamos que preguntar? A alguien que ha muerto. Pero como Jehová también es bien inteligente y sabe cómo mantener a las personas restringidas, él sabe que, y puso allí y le dijo a Moisés: no tiene que haber entre ustedes nadie que pregunte a los muertos. ¿Por qué? A lo mejor ni siquiera existe nada después de la muerte y la gente está haciendo su mundo. Es muy bonito, ¿no? Que querer tener una esperanza, pero si no la hay, ¿para qué buscarla? Se nos está yendo la vida. ¿En qué? En tonterías. Esperando y diciendo ya en el fin, vas a ver lo que tú tenías razón. Están esperando que venga un juicio para ser vindicados los individuos que hablan. Los que hablan quieren ser vindicados y mostrar de que sí va a haber algo, ¿verdad? Pero Jehová no dice nada. No, ya lo que dijo está ahí escrito. Y si te gustó que sea verdad, es verdad. Si está mal, está mal. Entonces son preguntas con el respeto que se merecen todos y el respeto que también yo merezco para yo también entender estas partes de las escrituras. Que tengan un buen día. Hasta luego.